Este programa que estamos haciendo es un viaje, es como si nos montáramos en un galeón, salimos de la costa española con un montón de partituras compuestas aquí debajo del brazo, hacemos la ruta de las Américas, llegamos a Nueva España. Esa música se copia allí, se interpreta de otra manera distinta seguramente, con los medios que hay allí y con las características particulares de los músicos que hay allá, y luego encima vuelve. Ultramar es lo desconocido, ultramar te invita a investigar, a conocer sitios nuevos, nuevos puertos y a volver a casa con lo aprendido y lo descubierto también, claro. Muchas de estas músicas fueron poco a poco cambiando, modificándose en tanto en cuanto por ejemplo, el uso de instrumentos no europeos o la introducción de elementos musicales autóctonos que convivieron con los elementos musicales ya originales que estaban en las partituras, y esto, bueno, creó un estilo propio. El título de este ciclo, Músicas de Ultramar, hace un constante homenaje a todas esas músicas, todas aquellas músicas viajeras que hoy día llamamos de ida y vuelta. Thank you.
José de Nebra pertenece a una generación de compositores que estamos redescubriendo de nuevo, estamos mostrando, estamos haciendo el esfuerzo para que todo el público lo conozca, porque el valor y la riqueza que tienen estas partituras es incalculable. Es un hombre que adquirió una fama tremenda en su vida, y aunque él no viajó apenas, casi no se movió de Madrid, pero su música sí que viajó. Parece que a Nebra le gustaba la música francesa, le gustaba la música de Couperin, le gustaba la música de Dandrieu seguramente, le gustaba la música de Rameau, y esto se nota muchísimo en sus composiciones. Todos los músicos eran absolutamente permeables a las influencias externas y a las y bebían, ¿no?, de todas las fuentes musicales que tenían a mano para enriquecerse, y lo hacían prácticamente todos. Entonces, el caso de Nebra es... fue decisivo desde el punto de vista que conoció en la corte española a diferentes compositores italianos. Influencia francesa, influencia italiana y la tradición propia del país. Él tampoco abandona la tradición de la música española, la tradición contrapuntística. Es muy importante y muy gratificante que conservemos una cierta cantidad de música de Nebra, ojalá se conservara más. Thank you.
soprano se enfrenta a un programa así, empezando leyendo el texto, enfrentándote al tema que tiene cada aria o cada cantata, descubriendo también el significado de algunas palabras que están en desuso, leyendo la música, integrándolo todo. Participar en los músicos de Su Alteza me ha permitido resucitar música que hacía mucho tiempo que estaba dormida en los archivos e interpretarla y llevarla a una dimensión escénica y enriquecerme muchísimo de ese lenguaje, de ese trabajo de investigación. Este grupo se fundó hace 30 años, tiempo en el que nos hemos dedicado sobre todo a recuperar música española de los siglos XVII y XVIII. Intentamos hacer esa música de la mejor manera posible, de una manera viva, de una manera históricamente informada, por supuesto, intentando por todos los medios no traicionar lo que podamos saber del pensamiento y de los deseos de los compositores. La temporada musical de Patrimonio Nacional, por supuesto, que ayuda muchísimo, ayuda, bueno, es la columna vertebral, ¿no?, para que todas estas músicas se difundan, se conozcan, se revaloricen, se pongan en valor. Sin duda, el trabajo que viene haciendo el Archivo General de Palacio es fundamental para todas estas agrupaciones musicales que trabajan con las músicas históricas y les permite investigar, les permite poder ofrecer estos conciertos con rigor y con criterio. Nebra era un compositor muy valorado y muy estimado por sus contemporáneos. Esto hizo que sus partituras pues fueran muy, muy difundidas y que fueran también guardadas en numerosos archivos y no solo nacionales, también archivos de ultramar, archivos en América, ¿no? Las piezas que estamos escuchando en este concierto se han conservado en diversos archivos y bibliotecas en España, en otros puntos de Europa y también al otro lado del Atlántico, en América. En concreto, la primera obra, La Salve de Nebra, se conserva en el archivo de la Catedral de Salamanca.
La cantada de Nebra, Suavidad del aire inspire, se conserva en México. Las dos últimas arias de Nebra que recuperamos, además, para este programa, se conservan en Guatemala.